Welcome back to the Raycourt EMS One Season 3 Finals. It is the fall finals, of course. And talking of finals, this could be the final game for a certainly popular team. But before we get that, let's check in with the groups first to show you how things have panned out in Group B. There we go. Ninjas in Pyjamas safely through to the semi-finals with 2 wins out of 2. It's 2 wins and you're through. Na'Vi will now have to wait and see who they play in tomorrow's deciding game. They will play the winners of Universal Soldiers or, wait for it, Mousesports. There's a few people in the house that might want the German team to win. I always like the popular support. It's fantastic to have it down here. Back with Pansy and with the 8'7" Jason Kaplan. I gotta ask you a question first. Can you two actually hear me down there? No. No? No. It's, I have to have an earpiece in to be actually able to hear you. Yeah, so the air is very thin down here. So before we get into this game, let's actually check out the two teams' lineups and take you through them. You should be familiar with them by now, but nevertheless, let's go through them. Universal Soldiers, of course, formerly known as ESC Gaming, Neo, Pasha, Taz, Snacks and Bialy, and Mousesports with Crisby, Trubli, Tizian, Legia, and of course ChrisJ. Where to start really? I think we have to start with Mousesports first of all. Disappointing match in their opening one, but then in the context of the game that Na'Vi just had, actually, not that bad after all. This was the point I was going to make, is the fact that, yeah, it wasn't the best performance on possibly Mouse's strongest map, let's say, but then, as you said, in comparison, did they really do that badly, considering that Na'Vi, a top-tier team, could barely pick up a round against NIP, and they managed around, was it 7 or 8, I believe? So still, certainly proving their worth, but, you know, it's very hard to challenge NIP when they're on form. Yeah, Matt Vote's gonna start now, so we'll go over to that whilst we continue to talk about it. Jason, there's going to be no Dust 2. Well, that's what I was going to ask, because in theory, they'll both want to play Dust 2, because they don't care now, because, well, Na'Vi will look at it and go, no, we don't want to play. No, we definitely don't want to play Dust 2. But Mousesports will probably think, well, hold on, we got 8 rounds, they got 2. That's fine for us. But if you look at Universal Soldiers, when they played earlier against Na'Vi, they didn't have the strongest start. I think we can all say that, but they really picked it up as the time went on, and that might be something that they're looking at, saying, hey, you know, maybe we want Dust 2. But I don't know. I honestly think we won't see that. I think Inferno is a likely possibility, or Mirage, because on Inferno, to me, Universal Soldiers are a little bit weak, but on Mirage, they really excel. All right, let's see the map, Vito, because I think the guys are ready. I think Cartman is with the 2 players right now over in the centre arena. I think Snacks is ready, and one of the Mousesports, I can't see who it is. Oh, there we go. Último partido ya por fin. Ya un Mouth contra Universal Soldiers. El que pierda se va a casa, que ya por las horas que son me parece que se va a tener que esperar a mañana. Y ya estamos con los vetos. Primero en caer Mirage, segundo en caer Train. Nada, de momento ninguna sorpresa. Ahora también cae Cache, siguiente cae será Season. Y volveremos a lo mismo de siempre. Vamos a ver. Ahí viene el veto de Season, claro, pues ya estamos. Inferno, Nuke, Dust 2. Por favor que sea un Nuke, por favor de mi vida. Ahí el jugador de Universal Soldiers que no lo tiene muy claro. Vetamos Dust 2, Inferno, Nuke y vetamos Nuke. Nos vamos a Inferno. Otra Inferno más, macho, qué locura. Qué tíos más pesados. O sea, hay más mapas, hombre. Llevamos ¿cuántos Infernos llevamos? ¿Esta la cuarta? ¿Puede ser hoy? Puede ser. Es que he perdido la cuenta. Creo que han sido un Season, 4 Infernos y 3 Dust 2. Pues algo. Madre mía. Vamos a aprender esos mapas. No, sí. Ahora se te corta más de lo normal. Me cago en la leche, puñetera. Cachilos moris. Joder. Yo, tío, ¿qué le hago? A lo mejor mañana un poco suerte va mejor. Bueno, Mousesport, Universal Soldiers. Por lo visto en los anteriores partidos, Universal Soldiers debería ganar, ¿no? Hombre, sí. Son favoritos en este partido. Mucha mayor trayectoria en LAN, mayor nivel individual. O sea que sí, deberían llevarse este partido sin sufrir muchísimo. Pero bueno, vamos. Sí, que como claves podemos tomar, bueno, por las mismas prácticamente que hemos utilizado antes. Snacks y Bialy que estén bien, desde el principio, no como antes que les costó entrar. Es que de hecho Snacks creo que iba a 3.15 o algo así y al final acabó metido tortas como panes. Bialy también le costó, hasta las últimas rondas de la primera parte no empezó a aparecer. Si esos dos jugadores están bien desde el principio, va a tener mucho ganado Universal Soldiers. Por parte de mousesports, pues necesitan que ChrisJ meta esas tortas con AWP y que Leguija aparezca, porque es que en el partido contra NIP es que Leguija estaba missing completamente. Y los otros tres, pues que hagan su trabajo, ¿sabes? Sin demasiadas florituras, pero por lo menos que los duelos directos de vez en cuando los ganen y esas cositas. Pero sí, yo creo que favorito Universal Soldiers. Y nada, pero vamos, a mí se me antoja que esto va a ser un partido igualadete. O sea, que si gana Universal Soldiers va a ser en plan 16-11 o por ahí, ¿no? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Lo que sí coincidimos es que ganará Universal Soldiers. Sí, yo es que a mousesports, si fuese por internet, pues igual sí que podían ganar, pero la... complicadete. Tienes un raje curioso con que son ineteros los pobres mousesports, ¿eh? Hombre, yo a las pruebas me... A ver, no sé, que ganar a Stana Dragons en una fase de grupos de esto tampoco tiene tantísimo mérito. O sea, además, vimos el partido, ¿sabes? Stana Dragons no hizo absolutamente nada. O sea, no es que parecieran Jesucristo los jugadores de mousesports, de aquellas partidas. Pero bueno. Hombre, uno... Bueno, vamos a ver si esto empieza. Terminan ya la presentación con nuestra amiga la rubia, con Redelle y el alto, que creo que es Jason Kaplan. No me acuerdo bien, pero creo que sí. Y si están estos aquí, imagino que el partido lo castarán Joe Miller y Anders. Me supongo. Ya no sé qué pasa, pero bueno. Lo que sea, pero que sea pronto. Que sea pronto... Y bueno, lo que me sorprende es, después del tiempo con el que se empezó de retraso, que empezamos ya casi con una hora el segundo partido, después de las casi 2 horas que ha durado ese eterno Universal Soldiers contra Na'Vi, vamos a empezar 5 minutos antes de cuando debería acabar el último partido. O sea que pon que acabemos con media hora, 40 minutos de retraso. Tampoco es mucho, ¿no? Pues no es mucho, ¿no? Y más teniendo en cuenta ese partido casi interminable que hemos visto entre Universal Soldiers y Na'Vi. Bueno, está yendo todo más o menos bien de tiempo. Una horita de retraso, que bueno, pasará un evento online. No, la verdad es que no está nada mal. Hay un 10 a la organización de SL que ha tenido todo bajo control desde el primer momento. Porque mira que son muy dados los retrasos, no cuando arranca ya la competición, sino al principio. La primera vez que llegan los jugadores que empiezan a fallar múltiples cosas, bueno, en este caso ha funcionado todo muy bien. Hombre, yo si yo fuera árbitro, tuviera unos cajos como tienen ellos ahí intercomunicados con el iPad mini y todo eso, también iría todo muy bien, ¿sabes? Es que... Sí, estos no tienen papelitos para hacer el veto y cosas. No, ni vamos. Ni van sufriendo ahí con una mochila a cuestas, como iba yo por la Final Cup. Con los papelitos, con las actas, los reglamentos y todo ahí en una mochila, de un lado para otro. Y cuando tenías que buscar a alguien, tenías que irte a dar vueltas por todo el recinto o pegar una voz. Bien, era pues, otros tiempos, aunque para esta gente ya ha pasado. Bueno, mousesports, que los vemos, tiene la sensación de que ya están todos preparados. Universal Soldiers, pues tiene pinta de que no van a tardar mucho más. De que Pasha ya ha hecho sus flexiones de antes de empezar para jugar más relajado. El pelo de Pasha es que me da toda la sensación de ser como el de Hilario Pino, ¿sabes? Un tupé. Tiene cara de calvo, Pasha. Y sí, es lo que pasa. Es que me da esa sensación, o sea, le veo muy poco natural el pelo. Pues será un injerto, hombre. No, a lo mejor no, yo digo que es eso, que lo veo muy poco natural. Cuando le veas se lo preguntas, a ver si... ¿Qué tienes en eso? Y que me pegue una torta, cualquiera le dice algo al señor Pasha bíceps. Bueno, a ver si empieza ya esto. Eso ya son delirios de empezamos a las 12, son las 10 de la noche. No pasa nada, aquí estamos. Sí. Tengo un dolor de cabeza ya de tener los cascos puestos. Joder, pero fue Dreamhack Bucarest, que empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 11 y pico el primer día. Eso sí que fue bonito. Y bueno, y Dreamhack Valencia mejor bueno, hablamos. Tuvimos descansos y esas cosas. Es que aquí ha sido todo seguido. En Dreamhack Bucarest no tuvimos descansos. Sí, hombre, a la hora de comer y eso tuvimos... No, te digo, Bucarest la casteamos desde casa. Pues ahí no parábamos para comer, parábamos lo que había entre un partido y otro. Sí, 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 te digo yo que fueron más. Yo creo que sí llegamos a parar comer, ¿no? No, no, no. O sea, fueron 10 minutos que paramos entre partido y partido, o 15, ¿sabes? Lo que tardará en empezar el partido. Pero eso. Es que estos cascos que tengo, pues eso, son para jugar un par de partidas y están, no para estar aquí 10 horas porque pesan 20 kilos. Se oye muy bien con ellos, pero es que a la larga se hacen incómodos. Sí, yo tampoco te creas que estoy demasiado cómodo con los cascos, pero bueno. Bueno, pues nos vamos ya, ronda de mullos. Aquí ya sí que hemos visto que en Inferno tiene bastante importancia poder elegir bando. Bueno, iba a decir, primera vez que me salen todos los avatares viene a la primera. Pues no, el de Bialy no sale, así que pues nada. Y lo que me ha sorprendido es por qué, bueno, o sea, se va a llevar esto mode sin mayores problemas, ahora lo comentamos. Es decir, el avatar de Universal Soldiers, todos los avatares tienen como ahí metida la banderita de Polonia y encima el logotipo, menos se le pasa que es así como unos colores azules. O sea, va de superestrella hasta en el avatar aquí nuestro amigo Pasha Bíceps. A ver si vuelve a salir bien. Bueno, y este, que lleva así rollo de Eminem con la capucha, ¿a dónde va por la vida? Sí, creo que es ChrisJ. Sí, sí. Joder. Nos estaba concentrando. Vaya tela. Bueno. Este igual es de los que se ponen los cascos. Ah, no, mira, los iba. Te iba a decir, de los que estos que se ponen los cascos por encima de la capucha, queda muy... Sí, eso queda maravilloso, vamos. Vaya, esos también tienen ahí unas... Va. Vamos a dejarlo, porque empezamos aquí a rajear por todo y nos convertimos en un amigo que tenemos tuyo en común. Se le había resfriado. Ay. Oye, Bortis empezaba ya mismo, ¿no? Sí, ya ha acabado el otro partido, ha ganado MMA y Bortis empezará. Ah, pues lo que, no, por lo que le estoy leyendo a Río en Twitter, primero van a acabar el grupo A y el B del tirón. O sea, en vez de jugar los losers de C y D, y luego ya C y D del tirón. Pues queda un ratito, vale. Entonces. Sí, entonces queda. Podéis seguir aquí viendo este partido. Sí, nada, antes de ir a animar a... Sí, probablemente acabemos todo a la vez. O sea, eso lo tenemos sincronizado. Hemos llamado allá a Canadá, a Toronto. Hemos dicho, oye, podéis esperar a que acabe este partido y luego ya seguir con el grupo C. Es que total, para un español que hay, pues no pasa nada porque se adecue y se va a nuestro horario. Bueno, pues de aquí yo veo a los jugadores ya muy concentrados y moviendo cosas. Verás si no la está liando One More Time la realización. De hecho, no tengo volumen. Bueno, o sea, no hay volumen. No, es que se escuche ahí de fondo. No, todavía no ha empezado, pero vamos, va a empezar ya. Pues sí, no va a tardar mucho. De hecho, vemos ahí esa pantalla, los vemos ya comprando. Pues parece que sí, va a empezar ya. Sí. Mira, ¿ves? Pasha ahí en panorámico, como Dios manda, sin barritas y sin milongas. Porque es un tío duro, un tío fuerte, como debe ser. Bueno, pues ahí vemos, bueno, la gente que se ha encontrado Pasha ir un momento. Trubli que se lleva por delante atrás, se queda muy tocado, solo queda solo 12 vidas. Crisby que se lleva el quitamen de Neo, muy agresivo. Los jugadores de mousesports en este principio, en esta primera ronda. 5 para 3, así en un momento. Pero Trubli se queda tocadísimo. Y mira lo que te he dicho del avatar, que le pase es especial, tiene ahí unos colores azules. Leguija que está cubriendo B, Crisby que se sube a las bobinas. Y bueno, va a intentar entrar por B los jugadores de Universal Soldier. Leguija que mata a Bialy y que sigan pasando. Ya eso queda, Pasha 34 de vida y Snacks 87. Todavía no ha dado el brazo a torcer. Snacks tiene que aparecer. Snacks ahí aparece primero para él. Madre mía, Leguija la que le ha pegado Snacks. Ya solo queda Pasha, Pasha contra 4. Lo va a tener realmente complicado. Se queda ahí a las puertas de B y en banana. Entra mirando bobina, de momento no ve a nadie. Ahí ha visto, se queda 20 de vida. Y qué poco vas a durar, Pasha. Qué poquito vas a durar. Se sube ahí a la barbacoa, se baja. Y todavía sobrevive, madre mía. Lo que está aguantando este muchacho. Lo que está aguantando, 30 segundos. Y que se va de ruta, oye, que se va corriendo para... No, amago, ¿sí? ¿Tú crees que esa gente se va a comer ese tipo de amago? Bueno, Pasha, pues se piensa que sí. Ahora vuelve ya andando por B. Leguija que va a asomar a no mucho tardar. Ahí lo ve, pues no lo ha visto. Ahora sí, Leguija que falla los tiros, soltando balitas y finalmente el kill se lo lleva Servio. Mousesport empieza llevándose la ronda de pipas de CT Inferno, esto es novedad. Sí, lo ha hecho bien Mousesport. Están ofensivos, agresivos, asomando por el medio, consiguieron un par de bajas, ahí ya decantaron mucho la ronda a su favor. Y luego, bueno, han ido aguantando, consiguiendo bajas, hasta que solo se quedó ahí Pasha. Esto pasa, sí, Pasha. Y que no puedo hacer nada. Y primera ronda para ellos, Leguija con 3 kills, el señor Pistolero, que siempre las rondas de pipas las hace. Pero bueno, ¿eso hemos quedado que lo hace en internet y en LAN no? ¿O solo puedo hacer los dos sitios? No, yo digo que las rondas de pistola las hace siempre bien. Siempre mata a muchos. O sea, que las quejas las tenemos con Crijota, ¿no? Yo es que lo que le he visto puedo hacer por internet, ¿qué quieres que te diga? Es que a mí me asustaba, parecía... Bueno. Esa WP fan. Bueno, pues Trubli, que ya se ha llevado 2 kills con esa escopeta, avanzando, se va a encontrar por banana, Pasha, no mucho tardar. Y ahí vaya, otra torta triple ya para Trubli. Le quedan 2, que se los tiene Tizian para esa Bison. Hace tiempo que no veíamos una Bison, nos hemos visto solo 2 en todo lo que va de día. Y mira que es extraño. Pero que no quieren salir, oye, por casa les está costando mucho. Tizian que retrocede, se baja ahí Arenas. ChrisJ que está ahí apoyando a su compañero. Y Trubli de paseo. Le toca ya Taz con esa escopeta, buscando ahí el kill. Le salen por un lado y por otro. Deja tocado a uno. Cuádruple para Trubli, buscando el full team. Vamos, asoma Snacks. Y lo consigue. Full team a eco para Trubli. El público enloquecido con la actuación del jugador alemán. 2-0 mousesports. 2-0 mousesports. Full team de Trubli. Se ha llevado una buena cantidad de dinero. Ahí lo tenemos. 8.000 y pico tenía. Gracias a esos 5 kills con escopeta. Y bueno, Universal Soldiers que ha comprado. Ha comprado y mousesports que cuenta con que no lo han hecho, porque siguen ahí con escopeta, Bison, P90. Sí, es que el único arma, por decirlo de una manera normal, es la de Leguija. Y bueno, pues ahí tenemos a Universal Soldiers encarados para salir por medio. Ahí salen Bialy que mata a ChrisJ, primer kill para los polacos. Ahí llega ya Crisby, se tira una flash, se tira otra. Aparece por medio, se encuentra todo ordenado, se lleva el primero, no puede con Bialy. Nuevamente doble para él. Tizian ahí desde Arenas, Trubli que ya llega con la escopeta, Leguija metiendo también en biblioteca, se lleva el primer kill para él. Trubli con la escopeta, sí que ha funcionado. Trubli con la escopeta, doble para él, no puede ya con Pasha. Demasiado fuerte para él. Tizian contra Pasha. Pasha que coge la C4 y se va corriendo para B. Y Tizian que parece que no se ha coscado del espectáculo. Y se queda ahí en Arenas con esa Bison. Sí, Tizian que se quede quieto. Vamos, está bastante claro que Pasha ahí. Ya se mueve. Sí, ahora ya por fin se mueve. Y sí, pero es que va a perder 15 segundos preciosos. Sí, más lo que ha perdido ahora para coger la AK. Se da la vuelta para coger la AK. Y bueno, sí, por lo menos lleva defuse. O sea que, bueno, si no se entretiene mucho, puede llegar a poder competir por la ronda. Aunque bueno, lo tiene complicado. Pasha que se esconde muy bien ahí en ruinas. Dicen que Pasha de él. Y nada, esta ronda se la va a llevar un Universal Soldier. Hace ahí el amago. Pasha que va corriendo con el mullo. Ojo, Pasha que va corriendo. Lo mata, pero nada, no le da tiempo. Y bueno, pues anota ya su primera ronda Universal Soldiers. Que bueno, se han aprovechado esa sorpresa de que mousesports no se esperaba que tuvieran armas y ya han conseguido llevarse la ronda. Sí, compraron ahí. Mousesports falló. Deberían haberse dado cuenta de que podían haber comprado porque la primera ronda plantaron. Siguieron con las armas, llamémoslas Perris, esas P90, esa Bison y demás. Y bueno, primera ronda para Universal Soldiers, que vuelven a comprar y ahora sí, mousesports con 5 goles. Sí, la contrapartida de... Imagino que no habría dinero para la WP de Crisby. Imagino, es decir, en contrapartida de no haber comprado antes, pues eso es lo que tienes ahora, que no te ves obligado a hacer eco después de que te han sorprendido, puedes comprar. Y por ello tenemos un duelo de 5... Oh, dime. Que... Tienes dinero, pero has perdido una ronda. Sí, claro, pero no sé, en caso de tener el accidente, de haber perdido la ronda igualmente, habiendo comprado, por lo menos ahora no te ves obligado a hacer la eco. Es, bueno, hay que sacarle algo positivo. Bueno, pues empieza la ronda llevándose Trubli, primer kill, matando a Snacks. Ahí llega Pasha por medio, se une a uno de sus compañeros, que ahora mismo no sé quién es, claro, no nos ponen lo de los rayos X, pues no vemos los nicks de la gente. Cosas que pasan, oye. Neo avanzando ahí por pasillo, Bialy cubriendo medio, junto a él Pasha y Taz. Y tenemos a 3 jugadores de mousesports esperándoles. Trubli lo tenemos ahí preparando esa flash para tirar en Arenas. Cuando le avise, creo que es, no sé, Crisby o Tizian, creo que es Tizian. Sí, efectivamente es Tizian. ChrisJ cubriendo ahí medio, empiezan ya a entrar por todos lados los jugadores de Universal Soldiers. Trubli matando al primero, que está ChrisJ matando ahí a Pasha, pero no puede hacer lo mismo con Neo. Tizian que tiene que aparecer ya. Ya aparece Tizian, no puede con Bialy. Neo que mata también a Trubli. Ahora tenemos el 2 para 2. Llega Crisby rapidísimo al apoyo. Bueno, aquí se ha entretenido bastante. Bomba plantada. Tiene que llegar ya Leguija, que también está muy lejos, esperándole Crisby a su compañero. Pero Neo dice, no, que esperas, leches. Aparece Leguija por Luna. Está ahora mismo bastante acorralado, lo va a tener complicado. Y Neo cuádruple para él. 2-2, pone el empate en el marcador. Bueno, pues tremendo Neo, 4 kills para conseguir esa segunda ronda con armas de los dos equipos, que se ha ido más o menos fácil para Universal Soldiers, y además fuerzan el eco de Mousesport. Sí, ahora Mousesport tiene que hacer eco. Y bueno, vamos a ver si empieza ya ChrisJ a coger la WP, porque ya hemos visto que un Colt, bueno, muy cómodo tampoco está. Y bueno, Tizian y Leguija, las que acaban de meter ahora mismo con USP. Retrocediendo Tizian, se está dando con todas las columnas habidas y por haber. Snacks que cambia esa arma, Sagalil por la AK de uno de sus compañeros. Y Neo, pues que lo tenemos ya de paso y por medio, mirando biblioteca, no aparece nadie. Recoveco tampoco. Va a salir ahora mirando hacia la izquierda, hacia Nexo, donde tampoco hay nadie. Va a aparecer Leguija ya por biblioteca. Neo que les parece que le está esperando, está apuntando justo ahí. Va a encontrar 3 jugadores Leguija, lo va a tener muy complicado para poder sacar algo positivo de esa situación. Pero bueno, se lleva el primer kill. Madre mía, sorprendido ahí a los jugadores polacos. Snacks que acaba matando al serbio. Tiene otro jugador ahí en bomba que se lo lleva por delante Neo, era ChrisJ. Ahí tenemos el 2 para 2, Crisby coge la AK y Tizian también. Ahí llega Crisby, mata a Snacks por la espalda. Solo queda Neo contra 2, tiene que resolver la ronda, se le está complicando mucho, le pueden meter una eco ahora mismo Mousesport. Neo que mata a Crisby, le queda otro más. Neo contra Tizian y se lo lleva, madre mía, Neo, qué inicio de partido. Bueno, y ya lo dijimos hace un rato, si Neo funciona, Universal Soldier le funciona. Sí, bueno, 2 rondas tremendas que ha hecho Neo. Espectacular, ese es el nivel, este es el nivel que se espera de este jugador. Jugador que en 1.6 era un top 3. Y que en CSGO no estaba apareciendo. Y bueno, se esperan cosas como estas. Pues sí, y ahí se viene el AWP de ChrisJ. Le cae un humo y la flash, bueno. Ahí te manda el primer Bessi. De recuerdo te lo manda ahí, matando a Neo. Otro más para ti. Facilito, eso... ¡Triple! sigue diciendo que son muy facilitos. ¡Cuádruple! ¡Vamos, Bialy! ¡Sal a bailar! Que tú lo haces fenomenal. Te está esperando ChrisJ con el AWP. Pero está muy lejos, no quiere tener nada que ver y se va a ir a guardar. Bueno, ¿qué tiene usted que decir ante tal ronda? Bueno, no está mal, hombre. La han ido asomando de uno en uno, claro. Cuerpo entero y tal. Claro. Nada, que no pasa nada. No, te puedes ir a la cueva y puedes volver luego dentro de un rato si quieres. Madre mía. Son cosas comunes lo que acabas de decir, que sí, se ha echado 4... muy seguidos y tal, pero no eran tiros tampoco extremadamente complicados. Pero bueno, hay que tener reflejos. Deja de intentar justificar que es un indetero. Porque vaya tela. Leguija mata a Bialy y 3-3 para Mousesport. Bueno, pues primera ronda con armas que se lleva Mousesport, que les estaba costando defender. Sí, la verdad es que las 3 rondas que llevan, una ha sido pipas, que ha sido un triple de Leguija. La segunda ha sido el full team de Trubli y ya el cuádruple de ChrisJ. Están tirando mucho de actuaciones individuales. Y bueno, eso les puede acabar pesando. Ahora Mousesport intentando una defensa agresiva. Trubli que se encuentra ya el primero, deja el botón pulsado, no consigue matar a nadie, pero sí que ha dejado muy tocado a Bialy. Leguija y Tizian sumando kills, uno y otro. Crisby y Tizian otro más, ya solo queda Snacks. Esto era eco de Universal Soldiers. Y Crisby que mata también a Snacks. Pues nada, 4-3, Mousesport se vuelve a poner por delante. Sí, una ronda un tanto rara de Universal Soldiers, con 2 AKs, 3 pistolas, una de estas cosas raras que a esta gente les gusta hacer de vez en cuando. Lo ha solucionado muy bien Mousesport, que se vuelven a poner por delante, 4-3. Y ahora nueva eco de Universal. Sí, porque les está costando plantar. Creo que han plantado en 2 rondas nada más de las 7 que llevamos. Y claro, así es complicado. Falla el tiro ChrisJ, pero Crisby le está cubriendo muy bien. Triple para él, con el cuádruple ya no puede. Era Bialy. ChrisJ cambiando de posición, se pone ahora mismo Luna, por el momento no aparece nadie. Pone el segundo zoom, vuelve a mirar Luna. Y nada, Bialy que ha cogido la Colt de Crisby y Neo. Son los 2 únicos jugadores que restan con vida de Universal Soldiers. Pues... Bueno, aquí me pone el minimapa y parece que se van a intentar ir para B, donde les está esperando Trubli. De momento. Se están yendo para banana. Vamos a ver si pueden aprovechar esa call de Bialy. Sí, así la pueden aprovechar y esa ventaja numérica contra Trubli, que sería un 2-1, Leguija, aunque bueno, tampoco está muy lejos, pero lo suficiente como para que si entran puedan llevarse el kill e incluso plantar antes de que aparezca Leguija. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí está bien. Además ya han hecho ruido, Leguija ya llega rápido al apoyo, se lleva el primer kill y el segundo es para Trubli. 5-3, Mousesport, aumenta la ventaja. Bueno, por 5-3 empiezan a defender más o menos gracias a esa ronda que se ha hecho antes ChrisJ. Y bueno, ahora los polacos comprarán otra nueva ronda de armas después de 2 ecos. Vamos a ver qué hacen. Universal Soldiers, que sigue sin comprar AWP para atacar, a pesar de que antes lo ha hecho bastante bien Snacks. Y... pues sí. Bueno, y ahora ChrisJ, que le ha caído en una flash ahí por secundaria, ha dicho, bueno, pues entonces me voy a otro sitio. Mejor que me caiga una flash a que me caiga una torta. Tizian y Crisby, que han avanzado muchísimo. Los tenemos ahí en viejo muy avanzados. ChrisJ cubriendo medio, cubriendo esa parte de secundaria ahora mismo. Bueno, están colocados de una manera un tanto arriesgada ahora mismo los jugadores de Mousesports, porque bueno, se la juega mucho a los reflejos, a ser mejor en reflejo, porque la posición no la tienen, vamos, al menos muy buena. Aún así, los polacos van a intentar entrar por B. Y pues ahí tenemos a Crisby, creo que el otro es Leguija. Pues sí, se intenta meter, Leguija que mata el primero, llega Crisby al apoyo, uno para él, otro para él y el tercero también. Ya solo queda Pasha, deja la manguera a Crisby, que se vuelve crazy, se vuelve loco. Leguija sentencia la ronda, 6-3 Mousesport. Qué bien lo ha hecho Crisby. Ha tirado aquí un humo, ha tirado 2 flashes, se ha metido a través del humo que había tirado, ha conseguido esas 3 kills. Espectacular lo va a hacer. Bueno, y otra eco que hacer Universal Soldiers, porque nuevamente no plantan la bomba. Y es que les está costando una barbaridad incluso entrar a las bombas a plantar. Sí, les está costando muchísimo. Es que está defendiendo bien, los alemanes. Y además es eso, es que no están consiguiendo pasar pues eso, de medio, de banana. No plantan y eso se nota en... Y bueno, entre Crisby, Trubli y ChrisJ solventando este entieco sin ningún dolor de cabeza, 7-3. Pero es que ni un solo kill han sumado tampoco Universal Soldiers. Mousesports se está viniendo arriba y eso empieza a ser preocupante para los polacos. Sí, bueno, quedan todavía 5 rondas. Llevan 3, los polacos necesitan alguna más, necesitan por lo menos 5 para jugar con garantías la segunda parte. Y bueno, vamos a ver, ahí va ChrisJ, a ver si hace otro. Bueno, es complicado hacer esas cosas. Pero... nada, la muera a manos de Bialy. Ahora sí, lo consiguió el jugador polaco, llevarse el kill. Snacks que mata a Trubli, pero Neo ahora no puede con Tizian y Snacks se mata también a Tizian. Madre mía, Tizian ahí lo que ha fallado, tenía bastante franco ese kill. 2-4, Leguija y Crisby contra Pasha, Taz, Bialy y Snacks. Complicado para los jugadores de Mousesports. Buah, Bialy vuelve ya a la acción. Leguija que mata ahora Pasha y se queda solo contra 3, contra Taz, Bialy y Snacks. Complicado, bomba plantada, Bialy muy tocado de vida. Leguija que le cae una y madre mía, Bialy vaya ronda, triple para él. Y 7-4, anota otra ronda más Universal Soldiers. Pero Universal Soldiers no me está dando sensación de esa... A ver, saben lo que hacen, pero de tener muy claro qué forma de atacarle a Mousesports. Bueno, es que es Inferno y es complicado. Más si tienes un tío ahí con AWP que te puede hacer mucho daño con ChrisJ. Ahora Mousesports pues volvió a arriesgar con posiciones muy adelantadas y le salió mal. Y ahora vuelven a avanzar ahí muchísimo por medio y les vuelve a... Sí, pero ojito ahora con Leguija, uff, esa cegadora le sirvió para morir. Bialy que lo mató. Bueno, Tizian, lo que acaba de fallar ante Taz. Es que ya están poniendo fallones, jugadores de Mousesports. Sí, están fallando cosas bastante fáciles. Crisby que mata finalmente a Snacks. Y bueno, parece que va a intentar entrar por B. A ver si Crisby es capaz de parar el ataque y darle tiempo a que ChrisJ llegue al apoyo. Ya lo vemos ahí a ChrisJ corriendo muchísimo. Neo que mata a Crisby, pues no les ha hecho perder mucho tiempo. ChrisJ que cambia el AWP por una colta, aparece ya por banana, se va a encontrar a Bialy de cara. ¡Guau, Bialy! Ya empieza Bialy a pegarlas. 7-5. Ya ahora sí, está diciendo, Mousesports está viendo muy arriba. Universal Soldiers parece que les han dado una colleja, metafóricamente, de no os vengáis arriba todavía, ¿no? Sí, mousesports que ha intentado pues dos rondas agresivas y les han salido las dos mal. Vamos a ver si repiten, no creo, otra ronda de este estilo, porque les estaba saliendo bastante bien el cubrir, bueno, más retrasados o más... Pues sí. Bueno, pues ChrisJ que vuelve a comprarse la WP, me parece ya que la economía tiene que estar empezando a resentirse, no debería tardar mucho, como siga estado así, con esta inercia, en tener que hacer una eco mousesports. Vamos a Crisby merodeando ahí por la bobina. De momento no aparece nadie. Leguija ahí en ese fuego cruzado. Ha escuchado ahí un tiro y ha dicho, quita, quita, yo me muevo de ahí. Pues bueno, van a entrar por el momento al menos dos jugadores de Universal Soldiers en B. Leguija que lo tenemos ahí detrás de esa pila de cajas. Ya ha llegado, han llegado también uno de los apoyos. Ha llegado ChrisJ, esa incendiaria, y haciendo mucho daño. Leguija con el primero, Leguija con el segundo. No puede con el tercero, que la pasa. Y ahora llegan los otros dos jugadores de mousesports. Por L, ChrisJ que ya ha dicho, hola, estoy aquí con ese tiro de AWP a través del humo. 4 contra 3. Bueno, vamos a ver si son capaces de plantar los jugadores de Universal Soldiers. Se vaya el humo, ChrisJ esperando con el AWP. Y otro kill, mata ya Neo. Buenos reflejos ahí del holandés. Y quedan dos, quedan Pasha y queda Taz. Contra ChrisJ, Crisby, Trubli, Tizian, plantando, sí. Bueno, pues consiguen plantar la bomba, ya llega Trubli, dice, bueno, esto ya es demasiado, te has liado, Crisby mata uno, otro más para Trubli. Y octava ronda que va a anotar mousesports. Y lo que me está gustando este partido es que está siendo muy dinámico, muy rápido así, o sea, para ser el último partido que podíamos estar más cansados, han dicho, bueno, nosotros vamos a corretear y a pegar tortas, ¿no? Sí, entre las defensas agresivas de mousesports y que Universal Soldiers está haciendo ataques rápidos, está siendo un partido entretenido, rapidete, de estos que no se tiran media hora haciendo estándar para después moverse. Y bueno, ahora Universal Soldiers que consiguió entrar ahí en B, pero tardaron un siglo en plantar y eso permitió que los apoyos llegasen muy rápido. Y 8-5, bueno... va a ser una bonita segunda parte, va a estar igualado la cosa. Sí. Y Taz que va 1-11. Preocupante ahí el parcial de, sí, del jugador. Muy flojito. Bueno, y parece que tenemos otra vez a los jugadores de Universal Soldiers ahí cerquita de B. Bueno, tiran en las flashes decididos para adentro, ¿eh? Seguimos con el juego rápido. Vamos a ver Leguija si es capaz de parar ese ataque. Taz que ya se cuela, Leguija que mata el primero, mata a Snacks, Leguija con el segundo, matando a la Pasha. No puede con Taz, Crisby que sí que llega para matar a Bialy. Crisby haciendo mucho daño desde esa zona de L, desde ruinas. Bomba plantada, 4 para 2. A ver cómo retoman la bomba ahora los jugadores de mousesports. Esperando ahí que se vayan los humos. Pueden tomárselo con calma. Son 4 para 2 y tienen defuse. O sea que pueden esperar que se vaya el humo tranquilamente. Trubli que mata a Neo. Ahora Taz, el que mata a Trubli. Madre mía, Taz lo que está haciendo. Taz se queda solo contra ChrisJ. Lleva ya 3 en esta ronda. Solo queda ChrisJ. ChrisJ contra Taz y Taz soluciona la ronda. Y que estaba flojo, decíamos. Bueno, pues mira la que acaba de liar el jugador polaco. Sí, si hablamos de Taz, pues ahí está Taz haciéndose un 1 contra 3, espectacular, espectacular lo que acaba de hacer. Bueno, pues 8-6. Y ahí está ese rotulín que nos sacan. Sí, de que el... Taz es el quinto con más kill por ronda. El quinto, sí, la verdad es que ha hecho una buena fase de clasificación, ¿eh? Muy... Y bueno, 0.87, que también es un, o sea, está muy caro ese top 5, ¿eh? Hay que pegar muchas tortas para estar en ese top 5. Sí. Bueno, pues ahí tenemos el doble de Bialy para matar primeramente a ChrisJ y luego a Trubli. Luego acabó muriendo el pobre muchacho. Y 8-6, última ronda de esta primera parte. Como la meta Universal Soldiers, vamos a tener una segunda parte muy entretenidita. Un minuto que nos resta ya de esta ronda y parece que van a entrar los polacos esta vez en A, donde están esperando solamente Tizian porque Leguija se ha ido por ahí de turismo... Allá ve, se escucha ahí un humo y ya eso tiene que ser la señal de alarma para que Leguija se vuelva y que Crisby tampoco se entretenga mucho por allí. Ojito con Pasha, que está solo 17 de vida. Vamos a ver Tizian, que es capaz de hacer Tizian, que se le cuelan por todos lados. Si no se lleva ni el primer kill, muere a manos de Snacks. Y ahora empieza a moverse Crisby. Madre mía, chico, pues has tenido tiempo. Leguija que aparece ahora por Nexo. Bomba plantada y bueno, a priori buenas posiciones de los jugadores polacos. Lo va a tener complicado si quiere intentar limpiar la bomba a mousesports. Leguija que mata a Snacks, mata al primero. Y siguen avanzando los dos muy juntitos. Neo que muere a manos de Leguija. Leguija que muere a manos de Taz ahora. Crisby matando a Taz, le queda solo Pasha. Pasha 17 de vida, hace el amago Crisby. Pasha que no se come el amago. Oh, sí, 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 se lo come. Y Crisby resuelve la ronda. Madre mía, el 2 vs 4 que acaban de resolver Crisby y Leguija. Sí, sí, primero está el que resuelve 1 contra 3. Muy buen 2 contra 4 el que han resuelto ahora los alemanes. Va a ponerse 9-6. Porque el 8-7 ya podía ser bastante preocupante, ¿eh? Bastante preocupante de cara a esta segunda parte. 9-6, bueno, es un resultado más abierto. Vamos a ver, vamos. Sí, va a depender también, pues como siempre decimos, esa ronda de pipas inicial y bueno. Leguija me está gustando. Parece que Leguija sí que ha entrado en el partido. ChrisJ ha tenido actuaciones esporádicas, porque la verdad es que sí, con el AWP ahí en medio, o te hace una ronda de esta como la que ha hecho de 4, sí, o te llevas un kill como mucho, es que es complicado. ChrisJ se ha hecho esos 4 y no ha vuelto a aparecer. Ahora ha matado alguno más, pero tampoco mucho, la verdad. Bueno, sí, pero te quiero decir que, bueno, lejos de otras cosas. Bueno, pues vamos ya con esa ronda de pipas. Esas Soldiers que, bueno, están cubriendo una forma más tranquila con 4 jugadores en A. Y para allá que vamos, el por, oye, que parece que lo huelen, que hay 4. Pues vamos a por ellos. Snacks se lleva el primero, Snacks se lleva el segundo. No puede con el tercero, que a Trubli. Taz sí que puede, Pasha ayudado también para matar a Trubli. Ya solo queda ChrisJ. ChrisJ contra 4. ChrisJ, ¿dónde está? ChrisJ se está dando un voltio por Inferno. Le falta guía turístico. ChrisJ que mata a Neo. Ah, se encuentra ya otro. Lo mata también. Es Pasha, le quedan 2. Vamos a ver, ojito, cuidado con ChrisJ. Le quedan 2, le quedan Taz y le queda Bialy. Malos clientes, desde luego, sobre todo Bialy. Sale ahí ChrisJ. Y bueno, correteando y saltando por todos los lados del mapa. Este chico tiene unas ganas de jarana maravillosa. Se queda 45 de vida. Va a intentar plantar, pues no, va a hacer el amago. Se mete ahí en Bonsai, dando la vuelta, mirando Luna, pero está muy bien colocado. O sea, los dos jugadores de Universal Soldiers ponen el 9-7 y si todo va como debe, nos iremos al 9-9. Sí, buena ronda de pistolas de Universal Soldiers. La clave yo creo que ha estado en Pasha. Ha tirado allí una piña en medio que ha dado a 4 tiros dejándolos a 50 de vida. Eso es importantísimo porque luego, claro, con 2 balas ya matas a alguien. Y bueno, 9-7. No han plantado los alemanes, así que esto, pues sí, lo más seguro es que se verán. Si no vemos nada raro, claro. Hemos visto ya muchas cosas. Sí, lo que llevamos de día estamos viendo un montón de cosas. De momento Neo muerto y Bialy... Y Snacks muerto, llega ahí, Pasha el apoyo, mata el primero, mata a Crisby y mata también al segundo. Tiene que llegar ahí a ayudar. Leguija que mata ahora a Bialy. 3-2, ventaja mousesports. Vamos a ver en qué queda todo. Taz que aparece ahí por medio con esa P90. Y uff, no consigue matar a su rival, pero se va a tirar por él descarado. Sabe que tiene arma que va a hacer mucho más daño que la que le puedan hacer a él. Y el otro se limita nada más que a correr. Y lo mata Trubli, tortazo de Trubli. Y Pasha que lleva 2 kills, le quedan 3. O hace un full team o volvemos a las ecos. O sea, no, o sea, esto es un despropósito. Qué desastre, qué desastre. Y todo por asomar en banana. Macho, con lo fácil que es quedarte a esperar que van a pistola. No asomes. Pistola. ¿Qué es eso? No seas ansias por llevarte kit. Bueno, pues Pasha ya aparece. Mata al primero, mata al segundo. Espérate, Pasha. Pasha 38 de vida contra ChrisJ 28. ChrisJ que le está dando un voltio bastante curioso. Pasha que se queda ahí apuntando justo donde va a aparecer ChrisJ. Hace el amago. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué tortazo acaba de pegar ChrisJ! Tortazo ahí con besos y cariños y amor para Santander. Bueno, que te has quedado sin palabras, me imagino, ante la torta de ChrisJ, ¿no? No, me he quedado sin palabras porque pierden una eco de CT en Inferno, en fin. Son de esas cosas que... Sí, la verdad es que... Si fuese yo el capitán de Universal Soldier, estaría dando unos gritos ahora ahí. Vamos a dejarlo y si fueras Pasha. Más firmes que... Es que sí, Pasha pega de una voz y se ponen todos, vamos... Cualquiera le dice que no aquí al amigo. Bueno, pues 10-7. Extraño. Han metido también antes una eco mousesports por la primera parte, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, creo. Sí. Creo que ha sido la cuarta o la quinta ronda. Han metido también una eco mousesports, sí. Sí, me acuerdo yo. Con Leguija pegando un par de tortas y Crisby también alguna ahí avanzando por banana, sí. Bueno, pues vamos a ver ahora en qué queda de esto. Pasha es el único que ha comprado por parte de Universal Soldiers bueno, con todos los kills que se ha llevado puede afrontarlo. Mousesport intentando entrar por B, suelta y ese decoy Trubli y Tizian que entra ya por B. Tiene a caer la flash en los humos, Tizian se lleva el primer kill, Snacks, doble Snacks, madre mía, la que acaba de pegar a Crisby y a Tizian, se va corriendo, se esconde, aparece ahora por L, por ruinas. Y no, sí, todavía tendremos lío. Todavía tenemos lío, triple para Snacks a Echo. Como pegan estas pistolas, Snacks mojado un cuádruple, ya no ha podido con Trubli, pero si llega Pasha con esa Colt, mata a uno, buscando al otro con Grisjota, lo consigue finalmente Taz. De Echo a Echo, tiro porque me toca. 18, Mousesport todavía. Pues Universa, o sea, estos los polacos que lo arreglan. Arreglan lo que habían fastidiado antes con esa anti-eco perdida. Ahora son Mousesports de nuevo los que hacen eco. Y vamos a ver si Universa Soldiers la defiende como Dios manda y no hace... Pasha mal dado miedo ahí en esa ocasión, ¿eh? Lo he visto ya robando medio y digo... Estaba viendo el one, yo... Bueno, suelta ahí esa piña, Pasha secundaria, no impacta a ninguno de sus rivales. Mirando ahí medio de un lado para otro. Tizian avanzando por banana. Bueno, parece que lo va a intentar un rush por B. Al menos tenemos ahí a 3 jugadores de Mousesports. Ahí retroceden. Bueno, pues a ver dónde acaban entrando. ChrisJ también volviendo. Leguija lo tenemos ya ahí en pasillo. Crisby preparado para salir por viejo. Y Bialy pues cubriendo esa salida de viejo, donde va a empezar a encontrarse gente pues a no mucho tardar, que ya se están acercando hacia medio. Taz que ya llega rápido al apoyo, Bialy que ha visto ahí a uno, deja la manguera, Pasha que llega al apoyo, uno para Pasha, otro para Taz, que sigan saliendo, Taz con el doble y Pasha también con el doble. 10-9 se pone una sola ronda Universal Soldiers. Bueno, antieco decente ahora de Universal Soldiers. Se han perdido un arma, además no han plantado los alemanes. Vamos a ver qué van a tener que hacer, otra eco. Pues sí. Y... vale, es que nos quitan muy rápido los scores, no puedo ver nada. Pero creo que Tizian iba último con un 8 o algo. Creo que aquí iba peor de Mousesports. Y nada, pues ahí los vemos ya retrocediendo los jugadores de Universal Soldiers. Y van a ir para B. Pues vamos a ver entre Neo y Snacks cómo se las ingenian para parar este ataque. A desincendiaria, Neo que mata el primero, Snacks que mata el segundo. Sigan pasando, pasen y vean. Snacks otro y Neo otro, se han repartido muy bien. 3 para Neo, 2 para Snacks, 10-10. Y ya tenemos el empate. Tenemos por delante un nuevo partido a 10 rondas. Sí, buen antieco ahora. Ahora sí que sí. Hay un fuego cruzado, impenetrable. Y 10-10, empate, ChrisJ, WP. Vamos a ver qué hace con ella. Pues sí, mira que no somos muy partidarios nosotros de una WP para atacar en Inferno. Salvo que seas Carrigan y no sepa jugar de otra manera. Pero bueno, vamos a ver ChrisJ qué es capaz de hacer. Tenemos a 3 jugadores de Universal Soldiers que habían avanzado ahí por banana. Sí, Universal Soldiers haciendo la de Berry Games, avanzando ahí por banana con esos humos, pero se vuelven para. Sí, se vuelven. ChrisJ que lo seguimos teniendo ahí mirando medio. En cuanto se vaya el humo ahí, va a tener una mejor visión. Y Neo, que era el que todavía se había quedado un pelín avanzado por banana, finalmente se lo piensa mejor y retrocede. ChrisJ que sigue ahí esperando con esa WP. Neo que mata el primero, que es Trubli. Se tienen que tirar ya por él descarado los jugadores de Mousesports. Qué daño está haciendo Neo ahí desde el coche. Aparece ahí ChrisJ con el AWP. Y verás si todavía se le cruza a un compañero. Me lo estoy viendo, me lo estoy oliendo. Sigue avanzando ChrisJ con el AWP. Neo mata el primero. Y bueno, Leguija que va ahí por casa, se lo va a encontrar Taz. Bueno, Taz es que sí, se ha quedado impasible, inmóvil. A mí hasta que no yo vea bombas por otro lado, yo no veo a ningún sitio. Bialy que mata a Crisby. Leguija que mata a Taz. Bueno, Leguija le ganó la partida y al jugador polaco. Y ahora muere a manos de Bialy. Bialy vuelve por sus fueros. 2 para 4. Y Bialy de mi vida. Bialy se queda sin balas, no ha podido con Tizian ahí poner la guinda a esa ronda. 3 para 1, solo queda Tizian, va a aparecer ahí por Luna. Y nada, sentencia Pasha, 11-10. Y ya se ponen por delante los jugadores de Universal Soldiers. Sí, se ponen por delante y me imagino que forzarán un eco de los alemanes. Vamos a ver si nos lo... Pues sí, vamos, deberían efectivamente, ahí vemos como se ven obligados a tener que hacer un nuevo eco. Sí, otra eco más. Bueno, allá asoma Pasha por medio, ve que no hay flash en humo, dice, pues eso es que van a ser que van a ir a eco. Bueno, Snacks, la que le ha caído de Crisby. Vaya torta así de recibimiento. Bialy mata el primero, otro más para Pasha. Ahí deja la manguera Neo, se lleva dos. Solo queda Trubli y lo pilla por la espalda Taz. 12-10. Antiguo sin sobresaltos, como debe ser. Exactamente, como debe ser. Solo una baja. Y otra cosa. Bueno, aquí está otra vez. AWP ChrisJ, que no la está sacando mucho. Esa segunda. Y sí, ahí me da tiempo ya a ver un poco más los kills. Tenemos a Leguija, Crisby, Trubli similares. Trubli, Leguija con 20, Crisby con 19 y ChrisJ con 10, Tizian 8. ChrisJ es que... va. Sí, ChrisJ pues no está haciendo el mejor partido posible. Pero bueno, a mí tampoco es que me esté pareciendo muy mal. O sea, no le he visto tampoco fallón excesivamente. Simplemente pues en situaciones en las que ha perdido. No, es que... no, lo que pasa es que luego en internet se pasea por el... Sí, pero, o sea, sí, eso puede ser, pero me refiero que también esto puede ser meramente circunstancial. Digo, que no lo estoy viendo tampoco en duelos directos en los que falle el tiro y acabe muriendo, sino que intentan andar con el equipo y los matan a todos por las flashes, los humos y tal. ¿Sabes lo que me refiero? Sí, pero vamos, que como esto termina así le van a caer palos... Bueno, 5 para 5. Pues ahora, ¿ves? Se van ahí para adentro para B. Y claro, es que ChrisJ va el segundo. Y pues eso, da la vuelta, la acaba de pillar Neo. Neo que suma su doble. Retrocede. Y se queda pues ahí detrás de su humo a soltar balitas. Y si me llevo a otro más, pues mira, no seré yo el que se queje precisamente. Crisby que muere también a manos de Neo. Sigue soltando balas el polaco. Trubli que acaba matando a Snacks. Y Neo que dice, ya me he cansado del humo. Cuádruple y se queda ahí a un Leguija del full team. Pero eso sí lo consigue, pasa 13-10. Universal Soldiers se van acercando a ese Decider Match. Muy bien Neo, ¿eh? De los mejores partidos que le he visto yo en CSGO. Sí, la verdad. Está tirando del equipo, apareciendo cuando tiene que aparecer, haciendo jugadas de estas que dices wow. Y muy bien, muy bien, ya era hora de... Y claro, ¿qué pasa? Pues que ahora mousesports puede comprar todos menos ChrisJ. Pues ya está. Le cae ahí una de humo a Pasha, retrocede y ChrisJ que va a salir el primero. Así en plan blanco fácil. Y pues muere, claro. Pues uno para Taz, otro para Bialy, otro más para Taz. Tizian que acaba matando a la Bialy. Pasha matando a Tizian y ya solo queda Crisby. Crisby que se lleva por delante a Pasha. Taz que va a bajar ya por viejo. Y Snacks resuelve la ronda 14-10. Universal Soldiers, dos ronditas los está separando de la victoria. Bueno. Sí, muy buena defensa la que están haciendo los polacos. Tanto en A como en B están defendiendo muy bien, sin fisuras. Han tenido ese fallo de perder la anti-eco, pero bueno, muy solo. Bueno, ChrisJ vuelve a comprar su WP. Ojito, Pasha otro sniper. Empieza el Pasha Show. Ahí se lleva Crisby por delante. Como me mola el auto sniper. Y qué daño hace cuando lo usas bien. ChrisJ que mata a Neo, muere a la mano de Snacks. Tizian que mata a Snacks. 3 para 3, mousesports entrando para B, francamente. De hecho Tizian va a tener tiempo para limpiar muy bien toda la bomba, pero los otros dos deberían darse mucha vida porque les va a dar tiempo a llegar a los apoyos. Ahí vemos a Bialy, un intercambio. Llega un compañero suyo al apoyo. Leguija se acaba llevando el kill de Taz. Y Pasha que les está esperando ya que entren por B. Bialy que mata a Leguija. Y Pasha que se encuentra ahora mismo así en plan perdido. Bastante perdido. Bomba plantada. Trubli que mata a Pasha. Y tenemos solo a Bialy. Bialy contra dos. Bialy que va ya corriendo por base CT. 22 de vida para él. Lo va a tener muy complicado. Aparece ya por ahí donde tenemos a Tizian cubriendo desde ruinas. Bialy que no tiene muy claro por dónde ir. Bueno, tiene flashes humos y de todo. O sea, este tío tiene toda la parafernalia necesaria para liarla allí. Pero nada. Trubli está esperando. Está un tiro. Y nada, 11-4 sigue la 11-14, perdón. Sigue la ventaja para Universal Soldiers. Pero bueno, y sigue siendo esto así como el último canto del cisne, lo que está haciendo mousesports, como tirando un poco de carácter más que ya de nivel, ¿no? Bueno, no lo sé, pero ahora Universal Soldiers optó por una defensa algo agresiva ahí en banana. Murieron Neo y quién está con él, y Snacks. Y nada, entró bien mousesports. Pues sí. Bueno, ChrisJ ahora con AK. Y se viene un molotov. Vamos a intentar quemar una fuente. Vamos a ver dónde cae. Pues sí, Estás tirando un molotov a una fuente, ya te lo digo. Neo con el doble, Neo con el triple, que sigan saliendo. Por favor, tengo para todos. Se están soltando varitas ahí entre el humo y se lleva un kill. Tiene cogida a la altura ya perfectamente. Se lo queda Crisby. Crisby contra los 5, pero lo va a tener muy complicado. Crisby no sabe ni dónde meterse ahora mismo. Snacks, ¿dónde vas, Snacks? Snacks, ¿dónde vas con el mullo? Snacks, vacilón. Pues sí, Neo lo consigue. Y ya empiezan ahí a vacilarse los unos a los otros. Me imagino que será en plan buen rollo. No creo que hayan vuelto los Universal Soldiers subnormales sabiendo la que les puede caer de un equipo como NIP, ¿sabes? Sí, no sé yo. No sé yo estos vaciletes. Esas como son. Yo si estuviera a su nivel no vacilaría a nadie. Porque es que no es como en 1-6, no, que te ganaban pocos. Es que ahora te puede coger mucha gente y ganarte. Sí, ahora es que los puede ganar cualquiera prácticamente. Hay 10 equipos o más que los... Bueno, pues esto que tiene pinta que se va a acabar ya. Bialy sumando kills, pasa también Taz matando a la Trubli, ya solo nos queda Crisby y Tizian. Snacks mata a Crisby y esto se nos acaba, solo queda Tizian. Tizian contra 4, Bialy que le va a hacer espalda. Y ahí se van a tirar ya por él. Y es Pasha el que solventa. 16-11, Universal Soldiers que se meten en el Decider Match contra Na'Vi. Esperemos que no haya tantos overtimes. Y mousesports, bueno, primera aparición en LAN. Decepcionante, ¿no? Pues sí, se van con más pena que gloria, la verdad. Se esperaba, bueno, se esperaba. Yo personalmente no esperaba mucho de ellos, la gente sí. Sí esperaba bastante de ellos, pero bueno, por debajo de lo que han mostrado por internet. A ver, yo realmente bueno, lo que esperaba de ellos era que no ganasen ninguno de los partidos, pero que diesen otra imagen. Es que este 16-11 a mí no me ha convencido, o sea, yo qué sé, son 11 rondas, pero que tampoco se les ha visto posibilidades de llegar a ganar en ningún momento, no se les ha visto superiores a Universal Soldiers prácticamente. Y contra Nipex les han hecho 8 rondas, pues ahí. Se les ha visto bastante flojos y bueno... Universal Soldiers que siguen con vidas, volverán a ver las caras con Na'Vi mañana y a ver qué pasa. A ver qué pasa, espero que no sea un partido de 60 rondas. Todo el mundo espera eso, que no sea un partido de 60 rondas. Así que bueno, pues nos despedimos ya por hoy. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Y mañana pues volvemos a partir de las 12. Primer partido, Copenhagen Wolves contra Fnatic. Segundo, Universal Soldiers contra Na'Vi. Y bueno, pues ya los playoffs a partir de las 3. Así que pues nada, muchas gracias y hasta mañana.